Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo panorama bonaerense. En los próximos minutos compartiremos con ustedes las noticias más importantes, las destacadas de la jornada y, por supuesto, estaremos hablando de y analizando la última entrevista que dio el presidente Javier Milei. En las últimas horas estuvo hablando con los colegas de TN y allí el presidente analizó la situación económica del país. También habló de una posible salida del ministro de Economía Luis Toto Caputo y el desembarco de Federico Sturzenegger a su gabinete. En la edición de hoy también tendremos un repaso de la ilusión de la escaloneta. Comienza una nueva Copa América y la selección argentina debutará el jueves a las 22 frente a Canadá. Por último, en esta apertura de temas hablaremos de noticias policiales porque cayó una importante banda en zona sur que se dedicaba a robar cables que luego vendía en el mercado del ilegal. Esto y muchos temas más estaremos compartiendo con ustedes en este panorama bonaerense. El presidente Javier Milei brindó una nueva entrevista televisiva. Allí analizó la economía argentina en estos tiempos. También echó por tierra la posibilidad de una salida del ministro de Economía Luis Toto Caputo y habló del desembarco de Federico Sturzenegger al gabinete. Compartimos lo que decía anoche el presidente Milei en TN. ¿Gabinete como Sturzenegger va a entrar al gabinete? Sí, la idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estamos, primero que yo estuve afuera. Sí. Segundo es que estamos definiendo las funciones, porque lo que hay que comprender es que cambió la naturaleza de la jefatura de gabinete. Sí. Digamos, antes el jefe de gabinete era una suerte de superministro que tenía un montón de cosas sí. y Guillermo es más un ministro coordinador. Entonces, porque eso nos permite agilizar mucho más el funcionamiento del Estado, que las cosas salgan mucho más rápido. ¿Sturzenegger qué va a hacer? Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía. O ¿Pero va sea, a ser ministro, secretario? No, él va a ser ministro. ¿Va a ser sí, va a ministro? Ser ministro ¿Del sí. cargo de ministro? Sí, claro. Okay, Digo, o sea, Federico es uno de los tipos, es uno de los economistas más brillantes del planeta. ¿Y Caputo? Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Se pueden convivir tranquilamente? Sí, claro. De hecho. Leo notas, dice No, Sturzenegger, está bueno, peleado con Caputo. mira, a ver, que digan lo que quieran. ¿Sabe? Acá hay un jefe. Sí, Karina. Nada, mentira, Sí, mentira. bueno, Sí, digo. sí. Pues digo. Y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto, o sea, nadie, o sea, nadie. Es decir, usaría un término un poquito más vulgar y grosero, Usalo. pero digo, ¿Cuál es? nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Se viene una nueva edición de la Copa América, la edición 2024 que se va a jugar en Estados Unidos y la selección argentina viene entonada. Después de haber conseguido el título de 2021 en Brasil y además tras ganar los últimos amistosos, vamos a ver el momento en que los jugadores de la selección cantaron una nueva canción que seguramente va a ser coreada en todas las canchas de la Copa América. También es algo que se hace habitualmente previo a cada competencia, el Media Day, la fotografía, el video, en la que los dos, ancho de espada, el ancho de bastos, se juntaron. Estoy hablando de Lionel Messi y Ángel Di María, sacaron la foto y hasta bromearon con que podría ser la última foto de una competencia de estas características. Gracias.
La selección argentina va a estar debutando el próximo jueves a las 22 horas, hora argentina, frente a la selección de Canadá. Hay muchas esperanzas después de los resultados obtenidos en los últimos amistosos y además viene a defender la Copa América que ganó en Brasil. Algunos dicen, elijo volver a creer. Cayó una importante banda de robacables en el conurbano bonaerense. En total fueron 14 hombres y una mujer los detenidos después de allanamientos en Mataderos y en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Tenían en su poder un importante cargamento de cables y también el camión con los que hacían los robos. Compartimos las imágenes. Visitamos la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar para conocer un poco cómo están trabajando en las inferiores. Este año tiene un desafío muy grande, ya que después de mucho tiempo vuelven a jugar en el torneo de AFA. En esta jornada de Día del Padre se desarrolló aquí domingo, jugó la cuarta, la quinta y la sexta división. Partidos muy difíciles frente a Central Ballester, un Atlético Pilar que se está acomodando a la categoría, viene de jugar la Liga Escobarense, una liga menor, y ahora está participando en AFA, no solo en inferiores, sino también en lo que es la división amateur promocional. Pero lo que es las inferiores vienen trabajando fuerte para dejar bien parado al partido de Pilar. La primera experiencia del club en AFA, y entonces lo que tratamos de hacer es que sumen minutos, porque después cada uno tiene objetivos personales de poder progresar en el fútbol y tratar de llegar a jugar en primera, ¿no? Pero bueno, es la idea de que ellos sumen minutos individualmente. Bueno, como equipo, los entrenamientos, de a poquito se van conociendo también. Sí, es un equipo nuevo que, bueno, los chicos, como te dije recién, están conociéndose y bueno, trabajamos dentro de lo que podemos para aportarle lo mejor para cada uno de ellos. Sí, son equipos realmente muy difíciles, de hecho, este es uno. La competencia es muy alta, el nivel que muestran los rivales es muy bueno. Y hasta ahora nosotros cuando iniciamos el torneo tuvimos un partido donde pudimos trabajar bien, que logramos un empate y tenemos un triunfo, después fueron todas derrotas, pero como te digo son rivales muy, muy difíciles. Sí, yo mi parte más que nada es poder ayudar, apoyar de atrás, guiarlo un poco, tirar la buena cuando se puede y cuando no, bueno, a veces hay que cagarlo a pedos, pero sí, la idea es intentar ordenar un poco el equipo de atrás, hacer que no nos desordenemos, poder jugar algo, intentar generar el juego desde atrás, la idea. Así que nada, ahí estamos. Hoy pudiste atajar un penal, más allá de los goles, es lindo atajar un penal para un arquero, ¿no? Sí, más allá del resultado negativo, yo creo que un poquito feliz por mi actitud personal ahí en los últimos minutos, suma, sirve para seguir adelante y levantar la cabeza para el próximo partido. Sí, la verdad que bueno, es un rival muy fuerte, sí, pero estamos intentando cambiar un poco la actitud del equipo también. Yo arranqué esta semana también, cambiamos un poco el laburo, lo que es físico.
intento darle tranquilidad al equipo para que empiece a jugar mejor. Hoy se vio un mejor equipo, un mejor juego a lo que venimos jugando, pero bueno, vamos a ir mejorando poco a poco. Sí, la idea es esa, empezar a acostumbrarnos a esta liga, en realidad a esta categoría de AFA. Los chicos vienen de una liga escobarense, que son cosas diferentes. Estamos enfrentándose a equipos que están realmente entrenados, preparados, e intentamos ponernos a la altura, ¿sí? La verdad que hay que laburar en la semana, físicamente y futbolísticamente, para poner a la altura de los rivales, que son muy buenos. Complicado, lo supimos aguantar hasta el primer gol, pero bueno, ya está, fue un partido duro, y bueno, ahora toca entrar en la semana y bueno, y mejorar para el partido que viene, que es un buen partido y un buen clásico. ¿Se nota una diferencia con cuando venían jugando en Liga Escobarense? La verdad es que la Liga Escobarense es mucho más patada, mucho más rústico. Acá ya hay otro tipo de tecnicismo y más físico, y es lo que últimamente nos está costando más. Por eso en la semana estuvimos trabajando más, todo el laburo físico, estamos haciendo más 70% físico para llegar bien a los partidos, porque venimos bastante, bastante débiles. Y nada, con los laburos de la semana estamos empezando a mentalizarnos y enfocar para poder levantar el alza y mejorar en la liga. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó en las últimas horas que la agencia de noticias Telam finalmente continuará con su proceso de cierre. Luego de la promulgación de la ley bases, el vocero analizó la situación de los medios públicos y dijo que a partir de ahora estarán todos bajo la Secretaría de Comunicación, o sea, bajo su órbita. Esto decía Adorni en las últimas horas. La jefatura de gabinete, quien tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse, la mano, por supuesto, de su jefe, de la mano de su titular, de Guillermo Francos, y efectivamente todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda por una cuestión de competencias. Ergo, digamos, efectivamente, Telam, contenidos, medios públicos, etcétera, pasan a depender de comunicación, área en la cual soy responsable. El plan sigue siendo exactamente el mismo. El de Telam es efectivamente su cierre y, el de los medios públicos, por supuesto, dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello, pero, como digo siempre, nuestra decisión es que todas las empresas públicas sean, efectivamente, transiten el camino de la privatización. Eso no te estoy diciendo, por supuesto, ninguna novedad, pero efectivamente todo lo que dijimos que íbamos a hacer, vamos a hacer dentro de lo que te permite la política, lo que te permite la ley, todo, vamos a avanzar en todo lo que... Exactamente, Telam también, pero ya te digo, está en proceso se está desmantelando desde el día que lo anuncié. El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue condenado a 16 años de prisión, acusado de abuso sexual de su sobrina segunda y también su secretaria. Ayer por la tarde fue trasladado desde los tribunales a la cárcel de Ezeiza, donde pasará los próximos días y los próximos años. Se conocieron las primeras imágenes del ex gobernador allí en la cárcel de Ezeiza y compartimos con ustedes. Automovilismo, el pilarense Franco Colapinto va a tener una nueva competencia de Fórmula 2 el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, y va a correr en Barcelona, un circuito que conoce mucho. Estuvo haciendo algunas pruebas allá por abril, así que es un lugar en donde es muy favorecido el
piloto de MP Motos y también de la Academia Williams, el argentino y pilarense que va a estar corriendo. El día viernes va a estar con la clasificación por la mañana, después el día sábado bien temprano corre el sprint y el día domingo la Future, la carrera en la que el argentino va a tratar de conseguir buenos puntos, ya que al tener las últimas competencias y sumando puntos, esto le va a hacer subir en lo que es la tabla, y la ilusión que tienen todos y que tiene el piloto argentino es de ir y llegar a la Fórmula 1. Luego de los graves incidentes en las inmediaciones del Congreso, el día de la votación de la ley bases, la jueza Servini de Cubría dispuso que 11 de los 16 detenidos recuperaran la libertad. La que habló en las últimas horas fue Sasha Liardet, una de las detenidas, que contaba lo siguiente. Hola, soy Sasha, una de las liberadas del penal de Ezeiza, y quiero agradecer a todos los que se fueron movilizando, a los que se fueron acercando. Fueron 6 días detenidas y fueron 6 días de movilización permanente. Estamos muy felices de la unidad lograda. Claramente el camino es la movilización para poder limpiar nuestros nombres, y vamos a seguir movilizados hasta tirar el protocolo de Bullrich, la ley ómnibus y el DNU. Fue necesaria, como demostramos, la movilización con un arco amplísimo de sectores políticos, sociales, sindicales, todos los organismos de derechos humanos, que fue creciendo día a día por la libertad de todas y de todos los detenidos y para que caigan estas causas armadas, que queda demostrado porque se dictó la falta de mérito. No tenían una sola prueba contra las compañeras, y esto muestra que fue un armado político de Milei, de Bullrich, de Stornelli, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias denunciándolos a ellos, y además seguir peleando por la libertad de las y de los 5 detenidos que aún quedan en los distintos penales. Tienen que saber que es en la lucha, es en las calles. Y la polémica con el presidente Milei y el gobierno español continúa. La portavoz española, Pilar Alegría, habló en las últimas horas y analizó la situación de una posible visita del presidente nuevamente a España. Lo que dijo es que no tenía conocimiento si Milei iba a ir en las próximas horas a España, pero sí lo que esperaba era que, si llegaba a ese país, lo hiciera con el respeto de las instituciones y también con el del primer ministro español. Compartimos lo que decía. Desconocemos la agenda del presidente de Argentina. Lo que sí que les puedo decir es que si finalmente ese viaje se produce, espero que durante sus declaraciones, si es que las hay, mantenga siempre un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español. Obras que transforman. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más de 50 barrios con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta regresiva para el inicio de industrializar la Feria de Tecnología e Industria que se organizará en el Parque Industrial de Pilar el 4 y 5 de julio. El intendente Federico Achával visitó nuevas empresas que estarán en la muestra. Hoy tuve la posibilidad de venir a recorrer la empresa Calcellán, una empresa familiar que sigue invirtiendo en la Argentina. Para nosotros es muy importante seguir aprendiendo de cada uno de los sectores industriales y productivos que tiene el parque industrial más grande de la región. El próximo 4 y 5 de julio en Industrializar, empresas como estas van a estar presentes para que veamos todo el potencial industrial y productivo que tiene Pilar y la región. Dos vecinos de la localidad de Villa del Pino, en el partido de La Matanza, acusaron a dos jóvenes de estar en una situación de un presunto robo y los filmaron con un pedido bastante particular. Los obligaron a que cantaran el himno y el arroz con leche. Mirame bien, no te vamos a pegar. Mirame bien. Miren para adelante. ¿Está filmando? Mirá, lo filmó él.
Dame la rocoleche, los dos, la dos con rocoleche, dale, la rocoleche. La rocoleche, vamos. Bien, dale, fuerte, 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 fuerte. Con una señorita. Dale. Dale, dale. Rocoleche. Arriba, arriba, la cara arriba, no le pides, no le pides, quiero que cante, quiero que cante. Dale, canta, dale. Vamos, la rocoleche, vamos. Dale. La rocoleche, me quiero casar. Mira arriba, mira arriba. Dale, vos, que aplaudí nomás, cortifoca. Y bueno. Ahora me van a cantar el himno. Si se equivocan en el himno, lo voy a romper todo. Yo no sé cantar el himno, papá. Bueno, cántalo vos. Cántalo vos. Está más cerca, bueno, más cerca. Más fuerte, más fuerte. Digo que sos patriota. Libertad, libertad. Con la mano del corazón vos, vamos. Firme, firme, firme. Vamos. Pero yo no me lo sé. Dale. Cántalo, empezá de vuelta. Empezá de vuelta, no te rías. Dale. Empezá de vuelta. La cara arriba, amigo, no te voy a pegar. Sí. La cara arriba. ¿Qué canción sabés? Ninguna, pa. Barney, Barney, canta Barney. No sé cantar, Barney, pa. Que se queden ahí. Si no saben cantar, se van a quedar. Pero yo no la sé. Bueno, canta otra. Tengo mi hija, pa, no sé, jefe. Echame una cosa, loco. No tienen que venir más para acá. Yo sé, pa. No lo voy a largar igual, ¿eh? No se regalen. No tienen que venir más para acá, loco. Acá lo vamos a romper todo, lo vamos a romper todo de verdad, lo vamos a romper todo de verdad, ¿escuchá? Ahora cantame la rocoleche fuerte, 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 la rocoleche. Cantá la rocoleche y venía de refiero. La rocoleche, que toma. No, ¿qué toma? Me quiero casar. ¿Cómo casar? Arroz con leche, me quiero casar. Arroz con leche, quiero casar. Con una señorita de San Nicolás. Con una señorita de Santo Nicolás. ¿San Nicolás? ¿Qué santo tomé? San Nicolás, pa. Dale. Ya tengo un número de más, pa. Jefe, te lo juro. Bacale la cara a este. Jefe, te lo prometo. Bacale la cara a este. Cantame el arroz con leche, fuerte y claro. Arroz con leche. Y la noticia tierna de la semana la aportan 14 pingüinos que fueron liberados y volvieron al mar en San Clemente del Tuyú, en la costa atlántica argentina. Los animalitos habían sido sometidos a una importante campaña de rehabilitación después de problemas de desnutrición y en las últimas horas regresaron a su hábitat, al mar, donde nunca debieron haber salido. Compartimos con ustedes las imágenes. Aquí llegamos con las noticias en este panorama bonaerense. Recuerden, pueden informarse todo el tiempo a través de nuestro sitio web www.elbonaerense.news o a través de las redes sociales. Allí nos encuentran como El Bona News. Gracias por la compañía y nos encontramos en cualquier momento.